¿por qué no habremos de querer nosotros lo que nunca quisimos? Por ejemplo, una casa sobre el remanso de un río, con camalotes en sus costados, con sus ventanas en regocijo. Nosotros lo que la noche escucha, por ejemplo, una sombra que le sirva de abrigo, que ahí muera misteriosamente, asumiendo el color de sus dominios. ¿Y por qué siempre lo que es parada en un camino, lo que hay de otoño en un verano, lo que hay de ardiente en lo más frío, lo que es un rojo en unos labios, lo que es recuerdo en el olvido, lo que es pregunta en la respuesta, lo que es nosotros lo que jamás pisamos, por ejemplo, un sendero con olorosos racimos, con una hoguera que allí se encienda con grandes